Muchas gracias. Hoy hablamos sobre los cambios entre el noviazgo y el matrimonio y lo hacemos de la mano de la psicoanalista Mónica Valencia de Castro. Mónica, bienvenida. ¿Por qué hay un cambio entre la etapa del noviazgo y el matrimonio? ¿Será que mostramos lo que no somos para encajar o el cambio es natural por aquello de la convivencia? Gracias, Flor. Fíjate, cuando cada uno va para su casa, los límites están más claros de cuando las personas se ven y dejan de verse, ¿no? Mientras cuando nos vamos a vivir en la misma casa, hay el espacio personal se puede sentir, verse amenazado, ¿no? Y es muy importante poder negociar eso porque van a surgir sentimientos de sofoco por un lado y por otro de rechazo, ¿no? Esa situación de que hasta que la muerte los separas genera una necesidad de no pretender más y de expresarse en todos los aspectos, ¿no? Y que nos acepten finalmente. Entonces queda entonces la situación donde nosotros tenemos que integrar esa primera imagen idealizada con aspectos que no nos gustan del otro y de nuestra relación para hacer una imagen más cónsona con la realidad. O sea, no hay que tratar de mantener la relación como era en el noviazgo, sino asumir que la cosa va cambiando naturalmente. Exacto, Flor, sí, toda relación va cambiando, ¿no? No es realista esperar que sigamos enamorados y locos de amor por el otro, ¿no? Cuando toda nuestra energía estaba en el otro y no logramos ni siquiera comer, ¿no? Por muchas veces, ¿no? Es natural que uno vaya redireccionando esta energía, es algo incluso deseable, ¿no? Además ocurren cambios, ¿no? Como la edad de los niños, la adolescencia, las enfermedades, el nido vacío, muertes en la familia, problemas laborales, y es la posibilidad de adaptarse y reacomodarse a esos cambios lo que va a promover la estabilidad y el crecimiento de la relación. Por supuesto, es muy importante seguir buscando momentos para reenamorarse y rescatar aquellas pequeñas muestras de amor del inicio de la relación. ¿Cuáles, las mujeres y los hombres pensamos muy diferente, cuál es generalmente el cambio del que más se queja el hombre de la mujer y cuál es el cambio que la mujer se queja más del hombre? Bueno, a resumidas cuentas, sexo y cariño. Bueno, la mujer reclama más sobre la intimidad emocional, mientras el hombre sobre la cercanía sexual. Además de eso, ambos hablan sobre el manejo del dinero y la división de las tareas en la casa. Muchísimas gracias, Mónica, por esta información que ojalá sea valiosa para muchas personas.